un operativo conjunto entre elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, agentes estatales y la Policía Municipal de Boca del Río culminó con el aseguramiento de un arsenal de al menos 200 armas de fuego en una residencia del fraccionamiento Costa de Oro, en la zona conurbada del puerto de Veracruz. La acción policial se originó el pasado fin de semana a partir de una llamada a la línea de emergencias 911, donde se reportaba la presencia de un individuo irrumpiendo en un departamento sin autorización en el fraccionamiento Costa de Oro. Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con un residente del edificio, quien les informó que un empleado del mismo había ingresado al inmueble de manera irregular y, al percatarse de la situación, encontró armas de fuego y droga en su interior.